nombre es Francisco de Cuéllar. Creo que se sorprenderá al leer esta carta y escuchar que sí, sigo vivo. Le escribo para contarle las dificultades y las desgracias que he padecido desde que la Armada zarpó desde Lisboa a Inglaterra, y de las cuales nuestro Señor, por su voluntad infinita, me ha liberado. Las semillas de la Armada Española se plantaron con la muerte de María, reina inglesa católica, hija de Enrique VIII, y de Catalina, su reina española. Su medio hermana Elizabeth, protestante, ocupa el trono. María se había casado con nuestro rey Felipe de España. Cuando Elizabeth rechaza su oferta de matrimonio y alianza, a nuestro más católico rey le quedan pocas opciones. Los ingleses rechazan nuestra amistad y envían a Drake, un capitán pirata, para atacar nuestras colonias y nuestros puertos. Y así, en mayo de 1588, una gran armada de 130 barcos se pone a derrocar a Elizabeth y restaurar la única fe verdadera. Pero no todos los que gobiernan la flota han navegado antes, ni entienden los peligros de los mares que navegamos, ni de los desafíos del enemigo. Bajo las órdenes del rey, esperamos refuerzos del ejército de Parma que navega desde Flandes. Durante esta demora, los ingleses envían de noche barcos incendiarios para destruir nuestra flota. En la oscuridad, muchas naves chocan. Reinan el caos y la confusión. A la mañana siguiente, nos enfrentamos a feroces combates y los ingleses disparan sus potentes cañones, que con frecuencia aciertan en el blanco. La batalla se complica. La victoria es imposible. La ruta al sur hacia España está bloqueada por los ingleses y ponemos rumbo hacia los mares del norte, extraños y desconocidos para nosotros. Como otros, mi barco, el San Pedro, se ve obligado a romper la formación para efectuar reparaciones, en contra de las órdenes del duque. Como capitán, me convocan a un consejo de guerra. Si soy hallado culpable, seré ahorcado. Y acusado del incumplimiento del deber, soy sentenciado a muerte. Pero mi ejecución se retrasa. Estoy bajo la custodia de don Diego Enríquez, capitán de la Labia. Mi vida, por ahora, está a salvo, pero pende de un hilo. Ponemos proa hacia Escocia, bordeando la costa de Irlanda. Cientos de millas de extraños y salvajes mares se interponen ahora entre nosotros y España. Por el horizonte, una tempestad se avecina. Septiembre de 1588. A merced del gran huracán, tres barcos de la Armada, la Juliana, la Santa María de Bisón y la Labia, se separan del grueso de la flota. Estamos perdidos en mar abierto y ante la tempestad que va en aumento, somos conducidos de regreso hacia la traicionera costa irlandesa. Tierra cristiana, pero bárbara y desconocida para nosotros. Al quinto día vino tan gran temporal en travesía, con mar por el cielo, de suerte que las amarras no pudieron tener ni las velas servir. Muchos se ahogaron dentro de las naos, a otros las olas los arrebataron de dentro de las naves, barriéndolos de la cubierta. El duque había advertido: tened mucho cuidado y no pongáis pie en la isla de Irlanda, por temor al mal que puede sucederos si encalláis en esas costas. Mas la suerte nos es contraria. Nuestros enemigos nos esperan en la orilla. El mar
me arroja a una playa donde reina un caos demencial. Los que escapan del naufragio son masacrados por soldados ingleses y robados por salvajes. Apenas capaz de mantenerme en pie, me arrastro a través de la carnicería para refugiarme entre unas hierbas. Al llegar la mañana, la tempestad ha amainado. El panorama que veo es completamente desolador. En la playa solo hay destrucción y muerte. Debo alejarme de este lugar. Tras un desierto camino de rocas, hay un monasterio y alguna esperanza de hallar un santuario en esta tierra árida. Dios nos ha abandonado. Ahorcados en las vigas de este lugar sagrado, cuelgan 12 españoles a manos de los bárbaros ingleses. Guerra sin cuartel ni rastro de misericordia. Los barcos son mi única esperanza ahora. Regreso a los restos del naufragio en búsqueda de comida o agua. Los nativos se han aprovechado de nuestra desgracia, cogiendo el oro y las joyas, y dejando a un lado a los muertos. Al pasar, veo la cara de uno que conocía, don Diego Enríquez, capitán de la Labia. Era amigo mío. No lo dejaré aquí caído para que los cuervos se coman sus huesos. Lo enterraré, y si sobrevivo, devolveré su anillo a su familia. El final para mis compatriotas es cruel, pero misericordiosamente rápido. Los ingleses matan a los que quedan vivos, robando el último aliento a los moribundos. Los nativos lo saquean y lo destruyen todo. Nunca me he sentido más solo. Me pongo en manos de Dios y a su eterna merced. Take yourself and travel to the hills. Find O'Rourke. Find his castle. You'll be safe there. Go! Go on! Go on! Go on! Todos mis compañeros están muertos. Camino por el filo de la navaja. Por Dios, he de abandonar este lugar maldito. Debo sobrevivir y seguir hacia adelante. Cada hora que pasa me hunde más la desesperación. La herida en mi pierna está infectada y empeora. Temo que la enfermedad me mate antes que el hambre. Debo llegar hasta O'Rourke. Solo allí encontraré la seguridad y alguna manera de volver a mi tierra. Pero el peligro acecha constantemente. ¡Maldito salvaje! ¡Ease her is for throne! ¡Era España toca a toiga! Stop! Don't kill him! Father, please, we've taken an oath. Leave him, daughter! We must get to the ships and not waste time on a corpse! Daughter, leave him now! Oh.
Mis esperanzas de supervivencia disminuyen a cada hora. Pero a pesar de la calamidad que me rodea, aún existe bondad cristiana en esta tierra. Cuando menos se espera, se estrecha la mano de la generosidad. ¿Por qué este hombre me ayuda? No lo sé. Los ingleses persiguen españoles por todo el bosque. Si nos encuentran, nos matarán a los dos. Farewell, Spain. My son here will guide you to O'Rourke's castle, and there you will be safe. Gracias. Travel well. Este extraño me ofrece auxilio y me muestra una cortesía indecible. Su bálsamo me cura y recobro mis fuerzas. Su hijo me guiará a través de esta tierra de salvajes e ingleses. Siento la luz de la esperanza en mi corazón. Avanzamos sin abandonar los montes para evitar ser vistos. A la sombra de la montaña nos dirigimos hacia el castillo de O'Rourke, sin toparnos con el enemigo. El niño conoce bien este camino, y la buena suerte nos acompaña. Abajo en el valle no hay rastro de ingleses. Pero nos movemos lentamente, y queda mucho camino por delante. ¿Cómo es posible? Nuestra noble causa arruinada y nosotros, los soldados, condenados quizás para siempre a vagar por estas tierras. Pero los inocentes también pueden pagar un alto precio por nuestras guerras con los ingleses. Silencio, me temo que se acercan. El peligro pasa, pero ¿cuánto durará mi buena fortuna? Continúo paso a paso en busca de O'Rourke, amigo de España y el hombre en cuyas manos encomiendo mi destino. La montaña proporciona pocos recursos con los que sustentarse y ofrece pocas opciones de aprovisionamiento para el viaje que aún tengo por delante. Junto a un lago veo un campamento de cabañas. Está desierto, al menos de momento. Madre de Dios, sed conmigo y libradme de todo mal. Sea con nosotros esa gran señora. ¿Españoles? Sí, somos nosotros. ¿Quién es usted? Soy el capitán Cuellar. Capitán. Le dábamos por ahogado. Tenga buen ánimo. Y encomiéndense a nuestro señor. Traigo lengua de un villaje a 3 o 4 leguas de aquí, el señor O'Rourke. Y aunque vengo maltratado y herido, mañana caminaremos para allá.
Por fin, alabado sea el Señor. Me reúno con compañeros que también han sufrido grandes desgracias. O'Rourke dicen que es un buen cristiano y enemigo del hereje inglés. Juntos seguiremos adelante. Durante días me he escondido en la sombra. Ocultándome de muchos, he recibido amabilidad de unos pocos, alimentándome de despojos y frutos silvestres en esta tierra fría y desolada. Pero aquí encuentro un momento de paz. O'Rourke se fue con sus hombres a luchar en el este, pero su gente es amable y no tiene prejuicios. Hay muchos españoles aquí. Todos están malheridos y muertos de frío. Debemos unirnos y encontrar el camino de vuelta a nuestra cálida España. Señor, ¿podría hablar con usted? Por supuesto, Casajón, pase. Nos llega la noticia de que una nave española ha llegado a la costa y ha venido al rescate de aquellos de nosotros que hemos sobrevivido a la muerte. Si eso es cierto, hay que marchar mañana a primera hora. Señor, si usted quisiera venir con nosotros, nos daría mucha fuerza. Lo intentaré, pero estoy mal herido. Parece que estoy destinado a caminar solo para no retrasarles. De todas formas, lo importante es salvarse. Así que marchen. Marchen lo antes posible y cojan esa nave. ¿De acuerdo? Una última cosa. Hágale llegar esto a la familia del comandante don Diego Enríquez. Y dígales que murió con honor. Así lo haré. Llegan noticias de que el gobernador de la reina ha enviado una fuerza para exterminar a los supervivientes españoles que queden en Irlanda. Más de 1000 hombres murieron en la playa. Ahora soldados ingleses marchan hacia el oeste para liquidar a los que aún queden vivos. Se jactan de que ningún súbdito de Felipe escapará vivo. Al abandonar la fortaleza de O'Rourke, rápidamente me quedo rezagado de mis compatriotas. No consigo llegar al barco, la Girona, que se hundirá por un temporal navegando hacia Escocia. Mueren todos a bordo. Estoy en manos del destino, pero su propósito no está nada claro. El consejo de un clérigo me pone en un nuevo camino, en busca del jefe Tycho McClancy. Por ahora la vida es buena aquí. La gente, aunque pobre, nos trata bien. Mis compañeros españoles comparten oraciones y tareas cotidianas con ellos, en buena armonía. Viven de la tierra y el mar. Cuentan grandes historias, mitos y leyendas surgidas del pasado místico de esta antigua tierra. En su guerra constante con los ingleses, nuestras técnicas de combate les serán de gran utilidad. Durante 3 meses, McClancy alberga y protege a los pocos españoles que aún quedamos aquí. Pero nuestro destino está a punto de cambiar nuevamente, al llegar la noticia del avistamiento del enemigo. The news has come, sir. A large force of English soldiers are approaching from the east. They seek Spanish soldiers and those who have offered them protection. They know who they seek, my lord. It seems the English approach. I will hang for helping the Spanish. For now, we will take shelter in a place the English dare not venture. We will retreat to the hills until they end this search. You will come with us. We will fight the Sassenach another day. Sir. And in your name, if you allow it, we'll make a stand. My men are few, but we are brave. It will be our honor to hold them here. I will fight the English with every last drop of blood I possess. If you wish to stay, you have my blessing.
There's food enough to survive a winter, and my castle is strong. We will depart immediately to Cuellar. I wish you luck. Los ingleses nos ofrecen parlamentar y dicen que unos pocos españoles jamás resistiremos contra un gran ejército de hombres. Si nos rendimos, se nos concederá un pasaje seguro a España. Si rechazamos, seremos ahorcados. Igual que cuando el mar nos arrebató nuestros barcos en la bahía, de nuevo nos enfrentamos a un enemigo que jura destruirnos. Pero no tomarán este castillo en una isla tan fácilmente. Lucharemos por las almas de nuestros compañeros caídos. Entre estos muros podemos encontrar la muerte, sí, pero lo haremos con honor. Por primera vez, el invierno nos ayuda. Con más comida y provisiones que los ingleses, Dios nuestro Señor nos ayudará a sobrevivir a este asedio. Lo que nos falta en hombres, lo compensaremos con nuestra fuerza de voluntad. Tenemos suerte. La nieve del invierno empuja a los ingleses a retirarse y buscar refugio, despejando el camino hacia la libertad. Los ingleses se retiran, pero regresarán con la primavera. Debemos aprovechar para escapar y ponernos a salvo. Esta es nuestra última oportunidad. Una carrera en las sombras hacia la costa norte, desde donde nos han asegurado que podremos escapar. The time has come, Captain. Your ship awaits. We have seen to it that safe passage has been arranged for you and your men. So the die is cast, Father. I will leave this savage land, my home for more than 7 months. We sail to Flanders to hope for the future and to fight again for Spain. May God keep you and preserve you from your enemies. Haber sobrevivido para contar esta historia es realmente un milagro. Muchos murieron en Irlanda y otros muchos en el viaje hasta este lugar. Ruego que se comunique esta historia a quien debe oírla. Y que volveré con honor a España y también a servir a mi rey. Si he de pagar un alto precio a cambio de la fortuna de haber sobrevivido, que así sea. Esto era todo lo que quería contarle.